This is called election interference. El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados. Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley. A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los records y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto. El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso. Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones. Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. José Pernalete, Voz de América, Miami.